Bueno, ya estamos todos los que somos, somos todos los que estamos. Bueno, pues vamos a dar inicio. Es un honor, un gusto estar aquí con ustedes y tener a nuestro ponente, expositor de lujo de la cátedra de la CEPAR. Les damos la bienvenida a ustedes, compañeros. Gracias por estar aquí, profesores y estudiantes del periodo, hay que decirlo, ¿no? son verdaderos héroes, porque es el ciclo de verano, ¿verdad? Mientras algunos de sus compañeros están muy preocupados por sus clases en Puerto Vallarta, sus clases, tenemos el gran honor de con la presencia del doctor Víctor Hugo Ventura Ruiz, que tiene más de 30 años de experiencia activa en el campo de la energía. Es especialista en los problemas de Mesoamérica, el Caribe y Sudamérica, tanto en el sector público como en el privado. Ingeniero mecánico electricista de la Universidad de San Carlos en Guatemala, especialidad en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad de Texas, y maestrías en recursos hídricos y en economía y negocios de la Escuela Centroamericana, de ingeniería sanitaria en la Universidad de Anáhuac. Ha sido profesor universitario en su natal Guatemala. Nos da mucho gusto tener un especialista muy connotado de nuestra hermana República de Guatemala, realmente lo digo de corazón. Y desde 1992 está en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina. Y actualmente es el jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de ese organismo. Antes de dar la palabra, quisiera dar un contexto muy breve, unos 3 o 4 minutos, sobre el tema, para plantear algunas cuestiones que creo van a ser útiles de este tema. Estábamos comentando ahora sobre el problema de la energía, ¿no? Entonces, ¿qué es la energía, ¿no? Y por qué es tan importante en esta coyuntura económica que vivimos, mundial. Bueno, si vinieran los marcianos en el futuro, nos quisieran estudiar los antropólogos de otro mundo. Así como existió la era hierro, o la era de la piedra, ¿no? O la era de cobre o de bronce, esta sería la era del petróleo, del carbón. Somos los hombres del carbón. Todo lo que consumimos, absolutamente todo, la mesa, la botella, todo lo que tenemos, la ropa, lo que comemos, todo depende de la quema de combustibles fósiles. Y el problema es que, como ustedes saben, pues ya se está acabando, ¿no? Estamos ya en algunos cálculos más allá del pico de Huber, que significa que cada vez nos acercamos más a un escenario en el cual va a costar más petróleo sacar, más barriles de petróleo sacar el petróleo que tenemos. O sea, el momento en que se iguale, que nos cueste un barril sacar un barril, en ese momento se hace económicamente inviable el petróleo. Y la cuestión es que lo usamos para muchas cosas que son útiles, como por ejemplo, indispensables, diría yo, como los fertilizantes, como cuestiones de medicina, ¿no? Un montón de utilidad que tienen estos fósiles carbonados, pero lo estamos quemando. O sea, el principal uso es el calor, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Tenemos una transición, la necesidad de una transición energética
que nos permita hacer más eficiente el uso exosomático de energía en nuestra sociedad. O sea, el uso de energía para poder producir, vivir, comer, ¿no? Entonces, México, como ustedes saben, tiene ha tenido una historia muy azarosa en la cuestión energética. Tenemos una empresa muy fuerte y estamos en un momento de transición, de apertura, de privatización, en un contexto muy turbulento internacional. Yo me acuerdo cuando era joven, y las grandes crisis que tenemos, algunos de ustedes no habían nacido, la mayor parte no habían nacido, en el 82, o después recurrentemente en el 94, las grandes crisis en donde mi familia perdió nuestra casa, los bienes que teníamos por las crisis económicas, siempre estaba vinculado con la crisis del petróleo, con los precios del petróleo y con las exportaciones y con la inflación. Ahorita lo raro es que se está cayendo el mundo, ¿no? México, el dólar ayer llegó a casi a 20 pesos, ¿no? El barril está ahorita cuánto, ya va a estar a casi 20 pesos el barril de petróleo. Y sin embargo, pues no hay, digamos, la única turbulencia que vemos en la economía es la reducción del presupuesto para el año que viene, que por cierto nos va a pegar en la universidad muy fuerte, ¿no? La reducción del presupuesto del año que viene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué en esta turbulencia de los precios del petróleo, la transición, todo eso, estamos en la situación que estamos? Yo creo que ese es el tema que brevemente me comentaba aquí el doctor Ventura. Y bueno, aquí la dejo y le dejo la palabra para que desde su perspectiva nos explique la importancia de este gran problema que es el problema energético. Y hay que usar en forma más responsable los hidrocarburos y hay que hacer viable la transición energética. Esa transición energética básicamente tiene que ver mucho con la eficiencia energética y con el uso de otros recursos, especialmente las energías renovables. En teoría, cuando uno analiza y ve un mapa solar, se da cuenta que prácticamente con utilizar una superficie terrestre de no más del 5% del mundo, se puede satisfacer todas las necesidades energéticas. Obviamente, ¿por qué no se hace? Porque técnicamente eso todavía no es viable. Ya la energía solar ya es una realidad. Ustedes dan cuenta que Europa, especialmente Europa, fue el gran impulsor de las energías renovables. Se requirió también grandes recursos, subsidios, promoción para lograr que estas energías renovables interrumpibles, la solar y la eólica, ocuparan ya una fracción muy importante. Y ustedes dan cuenta que, por ejemplo, han escuchado que, por ejemplo, en España anunció que en unos fines de semana ha logrado tener 50% de energía eléctrica utilizando solamente energías renovables, ¿verdad? La Alemania tiene una pasión muy importante. Es un esfuerzo en el cual, además de ser un esfuerzo impulsado por los estados, por las industrias, también las familias juegan un papel muy importante. Ustedes me platicaba con un colega alemán hace unos días y él me decía que estima que en Alemania una de cada cinco casas tiene los conocidos techos solares, y pues no, ustedes saben de sobra que la irradiación en Alemania por lo menos es la tercera parte de la de México. Obviamente, pues para ese es un gran recurso el que tienen países como México en energía solar, es una fuente inagotable, pero tiene obviamente un gran problema, que la energía solar se puede aprovechar desde que sale el sol hasta que se oculta, no tenemos más de 12 horas, y la energía también tiene un problema, la eléctrica, que no se puede almacenar, así como se puede almacenar el petróleo, parcialmente el gas natural, no digamos otros productos, la electricidad no se puede almacenar de forma eficiente hasta el momento, pero hay avances muy importantes. La otra gran tendencia, sin duda, que van a ver ustedes en los próximos 10 años, es el emergimiento de tecnologías de almacenamiento de electricidad económicas. Yo no estoy completamente seguro, cuando ustedes tengan sus familias y tengan sus hijos, van a tener en su casa equipada con
un sistema de almacenamiento para tener su techo solar en su casa o en su condominio, o bien su auto eléctrico va a estar programado para que en la noche, cuando usted llegue al trabajo, en ese momento el auto comience a cargarse. Entonces van a ver ustedes que ese pico que se da en energía solar de las 9 de la mañana a las 6, ese excedente va a ser usado en el transporte, por ejemplo, en la industria. Ese es uno de los grandes cambios que se vienen, así como obviamente el Internet de las cosas y pues cada vez más sistemas inteligentes que permitan aprovechar esas fuentes de energía interrumpible y hacer posible la administración de la demanda, pasar la demanda con la oferta. Esos son los grandes, grandes cambios que se vienen. O sea, mi conclusión en esta primera etapa yo de la presentación, creo que es la motivación, energía, crecimiento económico y desarrollo han mantenido una estrecha simbiosis y la van a seguir manteniendo. Desde el siglo XIX la producción y la demanda de energía han tenido un crecimiento muy rápido, pero a partir de las últimas tres décadas, a partir de los 70, es notorio que la energía crece más lento que el desarrollo económico. Es decir, cada vez necesitamos menos energía para producir riqueza. Eso es lo que se conoce como resultado de las medidas de eficiencia energética. Y pues lo ideal va a ser en un futuro desacoplar la energía con el crecimiento de la economía. En la entrada que vamos a tener países que van a poder tener crecimiento económico, pero de crecimiento en su consumo de energía. Es cuando se logre eso, prácticamente si se logra, el mundo estaría salvado de la amenaza del cambio climático. Yo creo que sí se va a lograr, pero requiere el concurso de todos, de toda la sociedad, y pues las universidades, por supuesto, van a jugar un papel muy importante en todo nivel. Entramos a la segunda etapa y esperamos de la presentación. Yo creo que es interesante ver esos senderos económicos, senderos de economía y energía que ustedes conocerán. Aquí se presenta en el eje de las abscisas, el PIB per cápita, y en el eje de las ordenadas, la intensidad energética, o sea, los barriles de petróleo equivalente que se requieren para producir una riqueza de $1,000. Aquí está el dólar desde 2005. Esta es una serie del 70 al 2014. Está lo que se llaman las isoclinas, o sea, cuánto es el consumo per cápita. En este caso, una isoclina de 45 barriles de petróleo per cápita, y aquí vamos a tener, mientras un país tiene más desarrollo, se sitúa en una isoclina más hacia, digamos, alejándose del origen. Y aquí tenemos algunos países, Estados Unidos, Corea del Sur. Estos son estos países obviamente que consumen más energía, pero darán ustedes cuenta cómo en esta serie de casi más de 40 años han sabido y han tenido un sendero riesgoso para usar en mejor forma la energía. Y acá tenemos los países que van en desarrollo, por ejemplo China, y se pone China nunca la van a evitar ustedes, ese gran actor de la economía. Vean cómo prácticamente con un país subdesarrollado que casi no usa la energía, pero la va a usar de una forma más eficiente, y todavía está empezando. Eso es claramente. Acá tenemos otros países, Japón, Brasil, México, Chile. Obviamente acá es muy difícil interpretarla, especialmente en este tipo de áreas de la gráfica. Aquí se ven más, por ejemplo, en estas series, estos senderos, cómo la energía se va usando más eficientemente, pero no puede evitarse siempre esos retrocesos, y esos retrocesos siempre tienen una explicación económica. Cuando ustedes van como economistas y analizan etapas de recesión, van a ver cómo van acompañadas con comportamientos, retrocesos, círculos de los senderos energéticos. Es una gráfica muy bonita, creo yo que más que ejemplificadora. Esta fue construida con datos de la OLA, de datos de CEPAL y del Banco Mundial, porque no se tiene un sistema consolidado para tenerlo. Acá nos vamos a otra escala de esos senderos y vemos cómo en ese mismo periodo, pero comparamos Francia, Canadá y Estados Unidos. Aquí Estados Unidos y Canadá, con grandes consumidores, Francia ya tiene un sistema más racional. Ustedes se dan cuenta que esa cultura del automóvil, no automóvil por persona, de Estados Unidos, ya no se aplica tanto en Europa. En buena medida, esto es lo que tienen ustedes acá reflejado en el caso de Europa. Acá tenemos este sendero, viéndole a otra escala, el sendero de México, que pues
lo graficamos precisamente porque a ustedes les va a interesar mucho y vean cómo en México no ha habido esa tendencia tan virtuosa como uno quisiera. O sea, México, pues, y eso tiene que ver con el exceso de recursos, afortunadamente, de tener el petróleo barato, porque lo voy a usar, yo voy a economizar lo que me cuesta poco. Sí, lamentablemente esa cultura que se genera. Entonces, lejos de ir reduciendo, hubo crecimiento, y no es sino prácticamente a partir ya de la década de los 80 que empieza a bajar el consumo de energía. Siempre están esos retrocesos que ustedes lo ven y lo analizan, que están asociados a crisis económica, sin duda. Así es, acá, por ejemplo, ustedes en el 94, la crisis del 94, hay un regreso que hay de los indicadores económicos del país. Nuevamente acá vienen otras crisis, la crisis del 2008, y nuevamente acá viene, ya se ve en una tendencia que ojalá que se mantenga más firme, de un uso más eficiente y un sendero virtuoso de la energía en México. Yo creo que sí, México tiene esas condiciones para hacerlo, porque el país quizá es de los países más comprometidos con el tema de cambio climático. México fue el segundo país en el mundo en aprobar una ley de cambio climático. Las leyes de transición energética fueron aprobadas en el 2008 y la reforma energética reafirma esos compromisos. Bueno, ¿cómo se consume la energía? Creo que es interesante también tener presente qué pasa con la principal fuente de energía, los hidrocarburos. Vamos a hablar ahorita únicamente de derivados del petróleo y gas natural. Esta es la gráfica que van a ver ustedes como una constante en todos los países. El gran consumidor de hidrocarburos es el transporte. Entonces, ¿por qué se necesita aplicar medidas energéticas para un mejor uso del transporte y la movilidad? Eso es más que evidente. Luego, el sector residencial es un gran consumidor de hidrocarburos de forma directa, y aquí tiene que ver más el tema de calefacciones, aires acondicionados en climas, a veces tienen climas extremos, ¿verdad? Luego la industria y luego otros usos. Aquí no se verifica, no se puede ver, pero parte de esos hidrocarburos se transforman en electricidad y son utilizados por estos sectores. Pero esta gráfica es prácticamente, es un denominador común en todos los países. Veamos qué pasa en Canadá: transporte el 50%, residencial 14%, industria y otros. Veamos qué pasa en México, 62%, de acuerdo al balance energético que tiene la Secretaría de Energía, son de hidrocarburos, gas natural y derivados del petróleo. La industria, el 25%, sin duda México tiene una industria fuerte. Otros, y residencial, los valores que aquí se presentan. Brasil, 70%, increíble, ¿verdad? Nuevamente, bueno, creo que hay que interpretar bien por qué esa gran diferencia, con todo y que Brasil usa etanol y tiene mezclas del 20% de etanol que viene especialmente de la caña de azúcar. Luego la industria también es fuerte, pero ustedes ven comparativamente no tan fuerte como México como usuario de hidrocarburos. Sí, la industria de Brasil usa mucho biomasa. Luego otros, y residencial apenas el 6%, obviamente. Ustedes vean la gráfica, seguramente una familia promedio de Brasil va a consumir mucho menos que una familia de México. ¿Cómo es la oferta de energía en Latinoamérica? Y esta gráfica yo creo que es muy importante tenerla presente. Nuestra oferta de energía primaria básicamente está formada, aquí vemos el caso de México, derivados del petróleo y sus derivados, gas natural, carbón, recursos renovables y otras no renovables. Entre los recursos renovables hacemos la división entre hidroenergía, geotermia, biomasa y productos de caña. Si ustedes se dan cuenta, entonces cuando ven ustedes cómo va la evolución de México, y aquí veamos que las renovables eran 8.7 en el 90, pasaron a 9.9 en el 2000, 8% en el 2010 retrocedieron, y luego aquí están finalmente, no alcanzo de ver, es una participación baja, es el gran reto de México, muy poco uso de las energías renovables. En buena medida es el resultado de tener un uso petrolero abundante, barato, y
quizá seguramente que no se esté utilizando de una forma eficiente. Ese es el gran reto que tiene México, sin duda. Y luego vemos otros países de Latinoamérica, Centroamérica, y ven ustedes cómo Centroamérica, al no tener derivados de petróleo, el uso de las renovables es muy importante, pero acá vienen las renovables modernas y las renovables tradicionales. Y aquí ven ustedes, hay un uso de la leña también muy importante en Centroamérica. O sea, se estima que 19 millones de familias en Centroamérica consumen leña, o sea, su principal energético para cocinar, para cocción es la leña. Es un tema muy importante. Uno, porque debemos asegurarnos de que la leña no se consume en una forma no sostenible y no está destruyendo bosques, pero lo más importante es asegurarnos de que se consuma en una forma segura y que se minimicen los gases al ambiente que generalmente afecta a las mujeres y niños. Voy a regresar porque creo que es importante ver también que en México la leña juega un papel importante. Se estima que entre 25 y 30 millones de mexicanos dependen de la leña. Claro, así como la eficiencia energética, la transición energética, las renovables son importantes para México, hay que recordarse de esos 30 millones de mexicanos que merecen tener acceso a energéticos modernos y a un uso sostenible de la leña. Bueno, entonces Centroamérica, que lo habíamos mencionado, y nos vamos a Sudamérica y vemos también el gran uso de las renovables. Siempre la leña juega un papel importante, pero se va reduciendo. Cuando ustedes ven esta leña reducida en Sudamérica, pues no debe olvidarse que, por ejemplo, países como Chile usan mucho la leña para calefacción y también se usa para cocción, sin lugar a dudas. Sin embargo, creo que de estas tres gráficas se saca una relación importante, que es que Latinoamérica tiene abundancia de recursos, recursos fósiles para muchos países y recursos renovables. Así es. Entonces, sí, efectivamente, ustedes se dan cuenta, vimos el caso centroamericano y luego vimos el caso de sudamericano, y las renovables van a una posición muy importante. Por ejemplo, ustedes ven que hay países como Uruguay y Costa Rica, donde su despacho eléctrico es prácticamente renovable, hidroeléctrico, geotérmico, eólico, así es, en esos países, ¿verdad? Y luego ven casos como Chile, que no obstante ser un país totalmente dependiente energético, ha hecho un gran esfuerzo y las grandes plantas solares de Latinoamérica están en Chile. Yo creo que si se cristalizan esos contratos de esta subasta que hubo hace como un mes, México va a pasar a primer lugar en energía solar en unos 2 años. Bueno, algunas cifras que también es importante tener presente es el tema de consumo final de energía per cápita. Creo que ya lo habíamos visto explícitamente en las gráficas anteriores, pero obviamente hay países que tienen consumos mucho más altos, del orden de entre 35 y 40, como es Canadá y Estados Unidos. Vean la gran diferencia entre el consumo per cápita con, por ejemplo, América Latina, Centroamérica, el grupo que se conoce como SICA, Sudamérica, acá, y en esta gráfica pues se ve el menor consumo es el de Centroamérica, obviamente, eso pues también da a ustedes una idea de niveles de desarrollo, ¿verdad? Pero la gran brecha, no se trata de alcanzar esos niveles altos, sino incrementarlo de forma virtuosa. El tema, otra cifra interesante que creo, por ejemplo, que incluye el consumo per cápita de hidrocarburos. Por ejemplo, vean ustedes el per cápita, lo que se consume en Canadá respecto a lo que consumen en Haití. Prácticamente es una relación fácil de 25 a 1. Y luego México, pues, se encuentra quizá en el 10º lugar, posiblemente. Veamos acá comparado abajo de Panamá, Ecuador. Ecuador es país petrolero y Panamá pues, es un país de la canalera. Chile es un país totalmente dependiente de hidrocarburos, pero tiene un consumo per cápita bastante más alto, está asociado a condiciones país y a condiciones de la economía. Brasil, abajo de México, etcétera, es consumo per cápita de hidrocarburos en Latinoamérica, más Estados Unidos y Canadá. Veamos esta siguiente gráfica, que es el consumo per cápita de electricidad al año en Latinoamérica. El principal consumidor es Chile, seguido de Argentina, Uruguay, Venezuela.
Venezuela, México va siendo el país, el séptimo, me parece, arriba de Panamá, luego sigue Costa Rica, Belice, finalmente a la cola Haití, Guatemala, Nicaragua. Así es, prácticamente eso, el consumo per cápita de electricidad es bastante más bajo. Luego un concepto que ya habíamos mencionado, que es la intensidad energética, o sea, cuánta energía se requiere para producir una unidad de riqueza o de producto interno bruto, y vemos cómo, por ejemplo, todos los países mantienen esa tendencia a irla reduciendo, o sea, hacer un mejor uso de su energía para producir para producción económica, pero vemos que hay diferencias, por ejemplo, en este caso, aquí está comparado, se puso también Estados Unidos, vean cómo ha ido reduciendo los Estados Unidos su consumo, prácticamente está más bajo que cualquier país de Latinoamérica. Si pusiéramos en esta gráfica lo que pasa con Corea, países asiáticos, vemos que estas diferencias son todavía más marcadas y que estos países están haciendo un mejor uso de la energía, lo cual es importante porque finalmente las economías compiten y eso da una idea de la competitividad de las economías. Y para cambio climático, pues también obviamente va a ser interesante ver cómo se incrementa esa reducción de esta intensidad y mejora de la eficiencia energética. Bueno, hacia dónde va el mundo, creo que es importante también tener un breve brochazo de cómo está el mundo, y vemos que aquí está prácticamente conceptualmente la participación de las fuentes de energía primaria, y vemos cómo prácticamente el petróleo, la serie va desde el 65 al 2015, y luego una proyección que hizo BP, una empresa transnacional, y una publicación reciente, vemos cómo el petróleo va bajando, el carbón efectivamente va bajando, pero sigue siendo prácticamente un uso muy importante del 28%, superado por el carbón, superado por el petróleo, el gas natural va subiendo, según esta proyección, pues antes del 2035 el gas natural va a tener una mayor participación que el carbón, las hidroeléctricas crecen lentamente, las nucleares, pues, seguramente temas que ustedes conocen, pues su crecimiento también se ha ralentizado, por decirlo así, pero van a tener un incremento pequeño, y las renovables que juegan este papel muy importante. Aquí lo que es interesante es de que todas las proyecciones desde hace varios años han anticipado ese crecimiento de las renovables, y afortunadamente cuando se hace corte vemos que las proyecciones se quedaron cortas y el crecimiento fue más alto. Entonces, esta prácticamente es una de las grandes transiciones, ojalá que fuera más alto todavía. Yo pensaría que sí, es muy, muy difícil en estas proyecciones tener en cuenta todos los aspectos tecnológicos, pero si ustedes examinan, se dan cuenta que cada vez, así como cayeron el costo de los paneles solares, empiezan a ser más accesibles el costo de los dispositivos de almacenamiento de energía, las baterías, creo que van a totalmente a potenciar y lanzar la energía solar, y seguramente de la mano con el auto eléctrico. Y pues básicamente aquí tendríamos las cifras y el resumen que se tendría sobre cómo iría cambiando esa matriz energética del mundo. Y otro tema interesante es que si vemos la mayor parte del crecimiento de energía primaria viene dada en va a ser usada para la industria eléctrica, para producir energía eléctrica, y vemos cómo cada vez ves esta energía primaria usada para producir electricidad más continúa subiendo, y ya solamente en la producción de electricidad vemos también la tendencia de reducción del carbón, reducción del petróleo. El petróleo hace prácticamente años que empezó a reducirse drásticamente como driver de la producción eléctrica, el gas natural que crece mucho, la nuclear que se reduce y las renovables. Aquí están separadas las renovables de las hidroeléctricas por razones que podemos luego comentar. Bueno, ahora pasemos entonces al tema de la charla, ya con esta introducción que tenemos brevemente, la integración que habíamos visto nosotros.
prácticamente ustedes examinan y ven todos los speeches, los boletines de prensa de las conferencias, siempre los gobernantes hablan de la energía, hablan de usar la cooperación energética y la integración energética. Eso es una, prácticamente es una regla en todas partes del mundo, en Latinoamérica no es la excepción. Sin embargo, muchas veces hay que tener en cuenta que ese discurso no se compagina con los hechos, pero obviamente sí, eso se constata en el ámbito de la energía, particularmente en el sector eléctrico, los beneficios de integración son muy claros. Sin embargo, los avances no son tan grandes como se quisiera. Ha habido muchas razones que han explicado que eso no sea así. Yo creo que hay que ver que tener en cuenta que el proceso de integración energética pues no puede deslindarse de una integración global. O sea, un proceso de integración generalmente abarca dimensiones política, comercial, económica, física, social y cultural. Ustedes ven, examinan, la única realmente experiencia exitosa, ojalá pensemos después del 23 de junio, de la integración política es la Unión Europea. De alguna manera, una, digamos, inspirada en la Unión Europea, los países centroamericanos, que incluyen también a la República Dominicana, tienen un proyecto integracionista que aspira también a tener integración política, pero va más atrasado. Y luego, pues generalmente, la integración ha pasado más por los aspectos comerciales, alguna vez físicos, pero ya integración política, social y cultural, pues esto creo que va más lento. Luego, hay, ustedes ven la historia de Latinoamérica, hay periodos donde evidentemente priva ese discurso integracionista, y creo que ustedes seguramente estaban en la secundaria cuando vieron la iniciativa bolivariana del difunto presidente Chávez, creo que fue una iniciativa que jugó un papel muy importante en Latinoamérica, prácticamente se está aparentemente extinguiendo. Y bueno, luego hay que tener en cuenta que la cooperación, ya sea binacional, subregional y regional, puede considerarse siempre como un paso inicial de la integración. Eso sí, es un tema importante que había que ver. Algunos bases y principios que sustentan la integración energética es básicamente es las complementariedades estratégicas que se dan entre la oferta y la demanda energética de la región. Ese es el principal tema, obviamente. En el caso, por ejemplo, de los países de México, Venezuela y sus vecinos, la complementariedad en el tema de complementar suministro petrolero con programas de desarrollo que se dieron desde el año 80 con un acuerdo que se llamó Acuerdo de San José. Después tuvo varias variaciones, finalmente quedó únicamente Petrocaribe. Ese es un ejemplo, pero no es el único ejemplo que hay, ¿verdad? Luego hay que tener en cuenta que la integración energética es un proceso largo que implica acuerdos y negociaciones binacionales o subregionales y que empieza a producir beneficios cuando se suscriben los primeros acuerdos de cooperación y se materializan los primeros proyectos de infraestructura. Los mayores alcances y certidumbre de la integración energética sectorial se da cuando se llevan a cabo bajo el paraguas de acuerdos de mayor envergadura, como por ejemplo, pues, acuerdos de integración económica o política y social aprobados por los presidentes, por los ejecutivos y luego también aprobados por las asambleas. Ustedes seguramente han leído un gran acuerdo transpacífico aprobado por los presidentes y que ahora está en proceso de aprobarse por las asambleas, que habrá creo que dos o tres países que ya lo aprobaron. O sea, ese sustento jurídico es importante, si no, realmente hay limitaciones para el tema de integración. Factores claves, pues hay factores multidimensionales, aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, políticos, geopolíticos, etcétera, ¿verdad? Hay un tema que nunca va a poder separarse, integración y soberanía. Obviamente es un tema que también todos los países tendrán que también analizar y discutir. Es el concepto de soberanía de hace 50 años, sigue siendo el concepto que debemos considerar ahora, ¿verdad? Ese es un punto, el carácter estratégico que siempre tienen los recursos energéticos. Luego, se necesita para usar iniciativas de integración una institucionalidad. Obviamente para que un proyecto sea exitoso debe ser mínimo, porque si no de entrada pues esa, un
una burocracia fuerte, pues puede ser costosa y puede llevar al fracaso un proyecto de integración. Las condiciones deseables son los tratados, como mencioné yo, tratados suscritos por los ejecutivos, ratificados por las asambleas, y se requiere siempre una regulación o armonización regulatoria básica entre los países, de manera que permitan efectivamente, de alguna manera, aunque no les gusta mucho hablar de conformación de bloques energéticos o mercados energéticos. Algunas lecciones importantes aprendidas, bueno, es que es un proceso de integración, es un proceso que debe ser gradual y largo, debido a muchas dificultades geográficas, físicas, institucionales. Sudamérica fue pionera en ciertos tipos de proyectos de integracionistas, como son grandes obras hidroeléctricas binacionales entre Brasil, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina. Luego, en Centroamérica hay un proyecto muy interesante, es la conformación de un mercado eléctrico regional que ya finalizó su infraestructura en 2014 y que ya está dando algunos beneficios. Y los importantes logros nuevamente se basan en los acuerdos, convenios, instituciones binacionales y regionales, y hay muchas lecciones aprendidas de estos procesos. Algunos ejemplos que había mencionado yo, lecciones aprendidas, pues fue el acuerdo de San José de Cooperación Energética Petrolera México-Venezuela, y un acuerdo de Caracas, Petrocaribe, que ya lo mencioné. Hay un proyecto que se denomina Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, más conocido como Proyecto Mesoamérica. Fue concebido dentro de un diálogo que hay entre los países de la región que se conoce como Diálogo de Concertación de Tuxtla, y que ha tenido varios ejes de desarrollo. Uno de ellos es el energético. Esta es una iniciativa que se inició con el presidente Fox y se le llamó inicialmente Plan Puebla-Panamá. Después se derivó en un proyecto de integración energética mesoamericana y ahora se denomina Proyecto Mesoamérica. Y hay otra iniciativa que ha lanzado Estados Unidos, que son dos iniciativas, una que le llaman ECPA, Energía y Cambio, Alianza para la Energía y el Cambio Climático, y otra que se llama Conectando las Américas, que fue aprobada en la Cumbre de las Américas. Y estos dos últimos podrían converger apoyando la introducción de gas natural para países del Caribe y de Centroamérica. Son ejemplos recientes. Bueno, el gas natural, creo que es importante ver que en Sudamérica han habido algunos progresos importantes, especialmente entre Bolivia y Brasil, Colombia con Venezuela. Sin embargo, en el caso de Sudamérica, el gas natural ha reflejado un tema sobre la magnitud y el desarrollo de reservas de gas como obstáculo para la concreción de proyectos de integración. Creo que ustedes seguramente escucharon el caso de que Brasil, Argentina y Chile desarrollaron gasoductos que empezaron a operar muy bien, y luego Argentina se quedó sin gas natural para ellos mismos. Prácticamente esos gasoductos no están transportando nada. Luego el tema geopolítico, que Bolivia dice: yo tengo gas natural para mis vecinos, excepto para Chile, hasta que no me dé la salida al mar. Entonces, estos proyectos han sido interesantes, pero han tenido ciertos límites en gas natural. En México, yo mencionaba que hay una dinámica singular de integración con Estados Unidos. El gas natural quedó considerado desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Luego, el shale gas y la revolución de gas natural en Estados Unidos ha tenido un impacto en México, y luego, a partir de la reforma, sin duda, van a haber impactos muy importantes. Acá vemos en Sudamérica las interconexiones eléctricas existentes, son muchas, muchas, pero generalmente son trasiegos pequeños que hay entre países, a excepción, por ejemplo, de la de Itaipú con Paraguay y Argentina. Brasil, que son intercambios muy grandes de energía, sin lugar a dudas. Luego tenemos el caso de los países centroamericanos que están creando ese mercado eléctrico regional. México, que también tiene una interconexión con Guatemala, pero obviamente hay limitaciones acá. No hay infraestructura suficiente para que México haga transacciones con
los otros países, a no ser con Guatemala, y esa sería la siguiente etapa de desarrollo. Sin embargo, platicábamos que es interesante ver que, aunque no fue diseñada para suplir a México, ustedes ven hace un par de meses, el mes pasado, toda esta zona de Chiapas se hubiera quedado sin energía o tuvieron un problema de transporte y fue necesario llevar energía desde Guatemala. La seguridad energética, la integración energética, que eso quedó muy claro, de que que esta zona del sudeste tiene un gran beneficio en casos de contingencia y que podría ser mayor si fuera una interconexión total entre México y la región. Ese es un tema interesante. Luego, la reforma energética de México, yo creo que sin duda va a tener un efecto en la integración regional. Obviamente se platica poco porque no fue esa la motivación de la reforma energética, sin embargo, es una reforma de gran envergadura. El principio de que los recursos son propiedad de la nación se respeta. Básicamente, como saben ustedes, hay como se llama libre concurrencia y competencia entre empresas. Ustedes están viendo que poco a poco se habla, yo creo que el año entrante ya van a haber distribuidores que no sean Pemex en energía, en petróleo, se han creado órganos reguladores, la transparencia y rendición de cuentas es básica, la protección al medio ambiente y luego el tema de maximizar los ingresos del Estado para el desarrollo a largo plazo del país a partir de un fondo para el desarrollo que se creó inspirado en el modelo noruego. Obviamente son desafíos muy grandes los que tiene México para sacar adelante esta reforma energética. De una forma muy simplificada, la Secretaría de Energía pasa a ser reafirma su papel como cabeza del sector energético. Hay nuevas instituciones que tienen atribuciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sigue teniendo un papel muy importante, efectivamente, en los temas de recaudación y decisión de proyectos de inversión. Luego, los órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, que tiene competencia en gas natural, electricidad, y también en la cadena aguas abajo de los derivados del petróleo. Y luego, la Agencia del Medio Ambiente, esta es nueva. Prácticamente esta, seguramente ustedes no han escuchado poco, es una agencia muy importante que va a tener que ver con los temas ambientales del sector energético, la ANSIPA. Luego está, la CFE y Pemex, están en su tránsito hacia empresas eficientes del Estado. Yo creo que este es un tema quizá de los más difíciles por lo que atraviesa la reforma. Y luego, la conformación de dos grandes mercados, el de gas, que va a ser supervisado por Senagas, el centro de operaciones de todas las transacciones de gas natural, y el SENACE, que va a ser el centro nacional de despacho de energía eléctrica. Prácticamente desde ahí se están haciendo las subastas de energías limpias y de cualquier otra energía que haya. Hay un plan energético, un plan de desarrollo para los próximos 10 años aprobado por la CENER, donde se muestra ese desarrollo energético. Este es en forma muy, muy simplificada la estructura organizativa del sector energético, al cual obviamente había que agregar el sector privado, que cada vez va a jugar un papel creciente. Y ustedes se dan cuenta, antes de la reforma energética ya había muchos puntos de conexión de gas natural entre México y Estados Unidos, ya había gasoductos que permitían la importación de gas natural desde Estados Unidos. Ya saben ustedes de que prácticamente hay un sistema de precios que se fija entre los centros productores de México y los centros, el gran centro, el gran hub de gas natural, que es el Henry Hub, en el sur de Texas. Ahí se aplican los precios a las compras y ventas mayoristas de gas natural en México. Este esquema prácticamente se modifica poco, más bien a la vez nueva infraestructura, ese centro de arbitraje se mueve geográficamente. El gas natural en México, aquí brevemente tenemos que CENER, en coordinación con CFE y Pemex Gas, han identificado proyectos de infraestructura estratégicos e importantes que tienen objetivos de impulsar el desarrollo, y hay un plan de desarrollo de gasoductos muy importante para México que incluye llevar gas a las nuevas zonas de desarrollo económico
se están creando para pues, promover el empleo, promover nuevas industrias, y la filosofía de México es clasificar primero el país y una vez clasificado, entonces exportar hacia el sur, y se piensa que bajo este esquema también en el futuro podría haber un gasoducto hacia Centroamérica y algunos esquemas de comercialización de gas natural también por la vía marina. Bueno, esto es básicamente la infraestructura de transporte que existía hasta 2014, y luego los nuevos ductos que se están, como se llama, pondrán en operación en los siguientes años prácticamente, que van a permitir llevar el gas a todo el país. Y luego pues, hay una propuesta hacia Centroamérica, como yo mencionaba, y que básicamente estaría ligado a las zonas de desarrollo económico del sureste y que permitiría llevar el gas natural hacia Guatemala, Salvador y Honduras. Estados Unidos se ha sumado también a apoyar este proceso para llevar el gas natural hacia esos países. Ahí se han firmado acuerdos los presidentes. También la integración eléctrica de México hacia Sudamérica se podría realizar. El caso eléctrico pues, va a jugar un papel, es una transformación muy, muy importante, profunda, diría yo, donde tanto la demanda como la generación va a jugar un papel muy activo. Van a haber usuarios calificados, participantes en el mercado, van a haber generadores previsionarios, generadores exentos, van a haber comercializadores. Esta va a ser en general, este esquema simplificado muestra cómo va a ser la actividad en el sector energético, pero obviamente también aquí hay un tema por la verdad que este punto es breve, no se puede hablar de todo, pero creo que vale la pena mencionar el compromiso de los usuarios de adquirir certificados de energía limpia, o sea, asegurar que la energía que están consumiendo lleva un aporte mínimo de energía limpia. Ese es el papel de los certificados de energía limpia. Tanto productores como consumidores van a tener, los productores, la obligación de emitir esos papeles, esos certificados, y los consumidores van a tener que comprarlos. Ustedes se dan cuenta que en la licitación pasada que hubo la subasta de energías limpias, iba una parte que se llaman esos certificados, que efectivamente van a permitir que los inversionistas mejoren los números de los proyectos y los hagan viables económicamente y financieramente. Bueno, pues la red troncal de México Eléctrica es muy importante prácticamente, y ahí hay propuestas para fortalecerla e incluso ir a otro estado de tecnología que se conoce en conexiones asíncronas que permitan incorporar grandes bloques de energía renovables intermitentes como la solar y la eólica. Es un reto muy importante para México que se tiene, obviamente. Aquí vemos, por ejemplo, México ya tiene prácticamente muchas interconexiones, creo que son 11 en el norte, tiene una con Belice y tiene la que se tiene con Guatemala. Obviamente se necesita una infraestructura más sólida para lograr conectarse con los países del sur. Yo creo que ya me ha mencionado el tema que la interconexión eléctrica México-Guatemala pues tiene perspectivas para fortalecerse y con nueva infraestructura también llegar hacia Centroamérica. Bueno, pues prácticamente eso es una forma muy ilustrativa, obviamente totalmente asimétrica, pero vemos que también bueno, dentro del NAFTA, Estados Unidos, Canadá y México también habrán esquemas para fortalecer esas interconexiones, especialmente por el caso de energías limpias, y también con los países del SICA, que son 7 países en tierra firme, y tendríamos prácticamente una integración potencial de 10 países de Alaska hasta Panamá, ¿verdad? Y obviamente hay que discutir muchos esquemas y también se requieren inversiones importantes y significativas, ¿verdad? Aquí puse algunos temas sobre, bueno, uno de los grandes puntos que con los cuales operaba la interconexión eléctrica de México o Guatemala es que no era continua,
se abría en la noche y se abre en la mañana por problemas operativos que recientemente fueron superados. O sea, poco a poco se avanza en este esquema. Bueno, yo creo que es algo muy breve de lo que es la energía y creo que pasaré a algunas conclusiones. Obviamente, muchos de ustedes seguramente ya las habrán identificado, y es que en el ámbito de la energía, particularmente del sector eléctrico, pese a la existencia de un amplio consenso respecto a los beneficios que se aportarían en la integración energética, los resultados todavía no han estado a la altura de las expectativas. Yo creo que esa es la realidad en toda Latinoamérica, en Europa no, hay una gran integración energética sin duda, pero aquí hay resultados que animan a seguir adelante. Mencioné el caso del ejemplo de Centroamérica. Luego hay que también tener presente que para realizar los procesos de integración energética es necesario conceptualizarlos en el marco de un proceso global de integración regional y de los paradigmas ideológicos predominantes. Sí, así es. Si no, pues obviamente si hay regiones donde haya paradigmas diferentes, no el diálogo se va hacia otra escala o a otro nivel. Y quizá para avanzar considerando las subregiones, sus especificidades, prioridades y velocidad, quizá avanzar más considerando las especificidades, prioridades y velocidad puede ser más efectivo. O sea, creo yo que si estamos visualizando una integración regional, debemos por lo menos visualizar un esquema de 30, 20, 30 años y pensar gradualmente en pasos pequeños. Creo que la mejor convencimiento de beneficio de una integración regional es empezar a tener resultados. Yo vimos los casos, bueno, de Sudamérica, los casos de las grandes hidroeléctricas que se hicieron, lamentablemente o afortunadamente, ya no hay más proyectos de ese tipo, digo yo, porque son pocos y porque ambientalmente quizá nunca puedan realizarse, ¿verdad? Por ejemplo, México, Guatemala tienen un proyecto de Fumacinta, aunque es muy grande, yo creo que ambientalmente el proyecto nunca va a realizarse. Entonces, sin embargo, no era necesario realizarlo para avanzar en la cooperación e integración, como vimos acá, ¿verdad? Nadie habla del proyecto para avanzar en temas de integración. Pero entonces, por eso pienso yo que hay que tener presente todos esos temas, ¿verdad? Esa agenda de largo plazo, las complementariedades, un plan estratégico y finalmente, de escala nacional, es muy poco y poco viable. Si se ve a escala del Transpacífico, o Latinoamérica, países de Asia, Estados Unidos y Canadá, y cuando uno ve lo que falta por desarrollar la energía solar y la eólica, yo creo que pueden haber industrias muy importantes relacionadas ya con actividades, por ejemplo, de cadenas de renovables y acuerdos de integración económica e integración energética. Bueno, básicamente son los temas que yo tenía para llevar a esta conferencia, dejar claro el interés, el tema, la inquietud, que es un tema desafiante y que obviamente universidades, centros académicos, como la Universidad de Guadalajara, pues, sobre todo en un país como México, pues tiene un papel muy importante a jugar, y pues si esta plática logró motivarnos, pues yo me siento satisfecho. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Claro, sí, vamos, pasemos entonces a la sesión de preguntas. No sé si con un ¿cómo se debió? Debemos estar más trabajando, entonces se necesita el profe. Entonces, a ver, ¿nos ayudas, Mike? Ahí va. Buenas tardes, antes que nada. Gracias por la charla muy enriquecedora. La pregunta es, como país, ¿no habremos llegado muy tarde a este proceso de evolución energética? Ya que usted nos mencionaba, los petróleos, la factibilidad económica ha caído. El gas natural en otros países viene usándose desde los 90s y nosotros apenas queremos empezar a usarlo, teniendo ya entre 20 y 30 años de retraso. ¿No sería una mejor opción, más proactiva,
enfocarnos como país en energías renovables y que ayude a superar la brecha de desigualdad que hay al interior del país? Esa sería la pregunta. Hagamos una ronda. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Y mi pregunta en sí es, ¿qué opina usted sobre la microgeneración de electricidad? O sea, que en los hogares se pongan paneles solares y pues molinos de viento. ¿Y qué tan viable es, en, por ejemplo, en México? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo me estoy basando más a lo económico y a finales del año pasado se estuvo implementando a lo que es aquí en el estado de Jalisco, lo que es una ruta de gas natural. A lo que voy, se mencionaba que el gas natural puede ser un método alterno de lo que es la gasolina. Pero realmente el costo es demasiado lo que está infringiendo lo que es en el estado, porque se proporcionaron 368 millones para que se fueran 200 unidades que pudieran circular. Realmente estuve investigando los precios y el costo por unidad de gas natural es de 1.840.000 por unidad, siendo que una ruta de transporte de gasolina normal es de 1.200.000. Tiene una alza, o sea, es más costoso y realmente el costo de transporte tiene que aumentar. Actualmente es de 7 pesos, pero para que realmente fluya y siga siendo así como activo, tendré un costo de 9.33 pesos. O sea, aún así el costo aumenta. ¿Realmente usted cree que el uso de gas natural sea bueno? Buenas tardes. Sería mejor, si mejor nos centramos en la eficiencia de lo que ya tenemos. Actualmente uno de los mejores motores de combustible de gasolina tiene una eficiencia de un 50%, realmente ridículo. Sin embargo, los motores de combustible tienen eficiencia. Si de todo modo nuestra energía se está produciendo a través de los combustibles fósiles, mejor hay que buscar una manera de que sea más, de hacernos mucho más eficiente de ellos. ¿Y por qué no en vez de estar pensando en crear nuevos autos? Si ya existe, ya tenemos la tecnología para crear motores eléctricos bastante eficientes, ¿por qué no buscamos alguna adaptarlos a los modelos viejos que ya están circulando para crear y cambiar los motores viejos que tenemos por motores eléctricos? Si no, yo tengo una pregunta que quiero aprovechar. Gracias. Gracias, doctor. Creo que fue la penúltima. ¿Cómo dice usted? ¿Filmina? ¿Cómo dice Mariano? La transparencia que mencionaba usted, la cuestión de, para entender esto hay que contextualizarlo en los paradigmas predominantes ideológicos, ¿sí? Solo que nos comente cuáles son estos. Y la segunda pregunta es, que bueno, su exposición fue brillante, pero al mismo tiempo, al menos yo la percibí como casi una aplanadora, ¿no? En el sentido de que ahí va el futuro y no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, en el sentido de que fue una manera muy elegante de decirnos que México continuará siendo el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Y esa es realidad. Hay mucha gente que no solo no la desea, sino que no la acepta como el único escenario posible.
Y hay dentro de algunas otras pues análisis que se han hecho, sabemos ahorita, y es una cuestión ya aceptada, que no estamos en un mundo bipolar como antes, ¿no? La cortina de hierro entre comunismo y capitalismo, sino que ahorita estamos entrando en el siglo XXI a un mundo multipolar. Entonces mi pregunta tiene que ver con cómo visualiza usted esta aplanadora en el contexto de ese mundo multipolar y cómo se va a ver afectado por la introducción ahora de influencias europeas, China, el bloque, quizás hay varios bloques de poder en el mundo, no quiero mencionarlos, pero usted entiende a qué me refiero con mundo multipolar. Muchas gracias. Sí, ya ahorita bueno, creo que casi todas las preguntas al final están relacionadas. Me dicen si México no llega tarde. Bueno, yo diría, primero contestaría, más vale tarde. Segundo, yo creo que México no debe verse bajo el mismo esquema o espejo de los que ha pasado en otros países. Yo creo que no hay un país en el mundo cuya experiencia con temas históricos y de desarrollo con la industria energética está tan marcada. Entonces no se podía esperar menos en esa discusión precisamente sobre qué modelo tomar, qué modelo adaptar. Ha sido un modelo, digamos, lento, yo diría bien pensado, quizá con fallas que muchas veces no son muy visibles. Finalmente se logró llegar a este esquema donde yo veo que el gran reto de México es, bueno, uno, hacer valer ese esquema, lograr que la transición hacia energéticas, hacia empresas energéticas eficientes sea exitoso, obviamente, o sea, en otras palabras, yo creo que ahí descansará en buena medida y ahí se contestaría una parte de la pregunta última. Hizo el doctor, donde yo pienso que si México logra que sus empresas eléctricas, petroleras y energéticas sean exitosas, se retenga esa experiencia y se promuevan empresas que no solamente generen oportunidades para dentro del país, sino dentro de la región, y adicionalmente todos los mecanismos e instituciones que acompañan a la reforma. Por ejemplo, cuando uno ve los fondos de investigación que hay, que es, o sea, como mencionaba el doctor acá, si se quiere que México, que la expresión es muy dura, la voy a repetir, siga siendo el patio trasero, yo creo que se va a requerir efectivamente crear desarrollo tecnológico nacional. Yo creo que ahí es muy importante, por ejemplo, hacer valer el tema de las cláusulas de contenido nacional creciente en la industria energética. Yo mencioné la cadena de los energéticos, que para mí lo ideal debiera ser que México debiera ser un país líder en la conformación de esa cadena. Y luego el Fondo Mexicano para el Desarrollo, el Fondo Petrolero para el Desarrollo, es fundamental. Efectivamente, que alguien me decía, bueno, no llegó tarde, bueno, quizá llegó, se tardó lo que tenía que tardarse, pero lo que queda de la riqueza petrolera creo que debe canalizarse en la mejor forma para las futuras generaciones a partir de ese fondo y a partir de programas de desarrollo que efectivamente lleven a México hacia mejores condiciones en todo el sentido, en todo el sentido de la palabra. Entonces, llegó tarde, bueno, yo pensaría que esa es una reforma energética que se ha ido implementando en fases. Digamos, la parte fuerte fue aprobada en el 2013 y apenas comienza. Creo que los retos son muchos, obviamente, y yo creo que aquí es el deber de toda la sociedad, de todas las los agentes, las universidades, efectivamente, que sean vigilantes de que lo que la reforma estipule, los principios se cumplan y que se logre efectivamente independizar más a México de su desarrollo hacia el norte. Es muy difícil, capitalmente se está, tiene que ser decidido, el país más poderoso del mundo, y hay una falla que
prácticamente México desde los 90 con la aprobación del NAFTA se olvidó que existe el sur y eso es seguro. Es que pero es por esa asimetría que hay. Yo creo que es el gran reto, efectivamente, ahorita y creo que con ese mundo multipolar, pues es cuando se pueden lograr esos nuevos equilibrios y que México pues, vea efectivamente que puede jugar un papel muy importante tanto en el centro y sur de América como en Asia y en África también, ¿verdad? Yo creo que esos son los grandes retos que deben verse en cómo aprovechar ese nuevo balance y esos nuevos centros regionales que se están creando. La segunda pregunta, visto totalmente, es que la microgeneración es muy importante. El tema y es que es un nuevo paradigma prácticamente. O sea, el hecho de que lo que antes era algo, al principio era prácticamente inapelable y no se podía desafiar, que es la centralidad del monopolio de redes eléctricos, por ejemplo, que hoy se está viendo que sí es viable gracias a la reducción de costos de especialmente la generación solar que una familia pueda generar. Creo que todavía no es suficiente, porque cuando uno ve los precios de electricidad en los cuales el 90% de las redes mexicanas tiene, es muy barato. Uno usa con una factura de 200 pesos o 400 pesos al bimestre que le llegue. Muy difícil es cómo se llama promover un panel solar. Sin embargo, otros esquemas que hay, como llama la vivienda, la hipoteca verde. Y sí, me llamó mucho la atención ver que ya hay muchos complejos habitacionales que desde su concepción inicial vienen con el calentador solar y ojalá que muy pronto con los paneles solares. O sea que desde un inicio esté el mecanismo para crear esa nueva conciencia que yo creo que ahorita lo que se está viendo es. Estamos viendo una etapa de precios bajos, pero va a durar poco de la energía y a todo el mundo le conviene que dure poco porque si no, pues el cambio climático no hay cómo detenerlo, ¿verdad? Que pensar en impuestos al carbono de alguna medida y sobre todo que todos los países cumplan los compromisos a los que ha suscrito luego de París. Luego el tema económico que menciona aquí el compañero del gas natural. Yo creo que aquí es un desafío, sí, creo que el que sufre todo el cambio tecnológico, el inicio es muy difícil, así como los solares lo están viendo muy difícil, el gas natural está saliendo muy caro. Yo no conozco a detalle, voy a hacer que haya decisiones erróneas o equivocadas, que hayan hecho este proyecto de Jalisco malo. Pero yo creo que como principio es muy difícil, esa primera etapa es realmente muy difícil. El tema de que el gas natural pase al transporte, sin duda requiere una intervención estatal bien, bien planificada para lograr que se dé esa transición hacia un combustible que, como yo mencioné, es más limpio. Adicionalmente, México tiene potencialmente grandes recursos de gas natural, Estados Unidos también los tiene, entonces cualquiera, cuando uno ve, para México va a ser más fácil esa transición del transporte del petróleo para gas natural y en el largo plazo el tema eléctrico. Lo que veo, estoy de acuerdo con lo que menciona el compañero que preguntaba sobre la eficiencia energética. Yo creo que ninguna de las dos cosas deben ir de la mano. La eficiencia energética y el transporte básico es fundamental, debe hacerse. Sin embargo, la industria automotriz de México debe iniciar la transición hacia el auto eléctrico, pero eso es una transición que va a durar décadas, décadas. O sea, yo creo que pensar en el momento en el cual haya más autos eléctricos en línea es algo por lo menos de dos décadas. Y en esas dos décadas hay que trabajar con eficiencia energética y hay que trabajar con energías renovables, porque las energías renovables van a dar la entrada para que sea sostenible el auto eléctrico, que no tiene sentido un auto eléctrico estemos quemando carbón o petróleo para producir electricidad. Todo va de la mano, pero la industria eléctrica de México es prácticamente el líder en el mundo y si quiere seguir siendo el líder tiene que empezar la transformación hacia la tecnología eléctrica. Yo creo que hay pasos que se están dando, entiendo yo que marcas como Tesla están pensando ya en instalar en Puebla un complejo. Investigación tecnológica, almacenamiento de energía, por ejemplo, es fundamental ya incorporar esa cadena del almacenamiento de energía, porque si no, sin eso no hay auto eléctrico ni tampoco hay renovables intermitentes.
y las tecnologías de información también. Yo creo que hay gran nicho, hay que ver más las oportunidades, y las oportunidades van asociadas prácticamente a la viabilidad del mundo y el cambio climático. Entonces, yo creo que México dio grandes pasos en el tema del cambio climático, y no quiero parecer como una aplastadora, creo que compañero, yo quizá lo veo todo muy positivo, y tiendo a disminuir las amenazas, que creo que hay que verlas también, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que contesté a los paradigmas, yo creo que los paradigmas están en la mesa. ¿Qué tanto se requiere? ¿Tanto es, requerimos Estado, requerimos mercado? Yo creo que requerimos de ambos, requerimos un Estado fuerte, sólido, y un mercado también transparente y eficiente. Y yo creo que esa, los países que han ido, que han logrado ese balance, han logrado quizá llevar el mejor grado de bienestar y sostenibilidad a sus sociedades. Eso yo pienso, ¿verdad? Obviamente hay países que tienen experiencia estatal impresionante. Yo me traigo casos de Costa Rica y de Uruguay, donde prácticamente son, yo diría que son los mejores ejemplos, y quizá Francia, sobre lo que es la conducción de un Estado bajo liderazgo estatal y y también el sector energético. Todos necesitamos, los países necesitan ese tipo de Estado sólido. Gracias. Gracias. Bien. Vamos a la segunda ronda. Bueno, gracias. Gracias. Me voy a permitir empezar pregunta. Doctor Ventura, yo tengo una visión del futuro que es muy difícil expresar. Yo creo que estamos al borde del fin de la civilización humana tal y como la conocemos. Esto es bien difícil de decir en público porque, o sea, realmente es muy fuerte, ¿no? Y entonces, vamos a través agoreras del desastre, no nos va a llevar patas de cabra, ¿no? Y luego es un profesor. Pero el asunto cuál es, que hay que ver las tendencias de las cosas, ¿no? Claro. O sea, el año antepasado salió un estudio en la revista Nature, que habla de los, son creo que siglo VII umbrales de la existencia humana. Es un estudio de un grupo como de 30 investigadores alrededor del mundo, y entonces, por ejemplo, dice, el principal riesgo que hay para la existencia de la humanidad es los ritmos de la pérdida de la biodiversidad. Se calcula que a fin de este siglo van a haber desaparecido a cerca del 80% de las especies, si seguimos destruyendo sus hábitats a la velocidad que lo estamos haciendo hoy. ¿Qué significa eso para la sociedad? Pues es terrible, ¿no? O sea, la biodiversidad es la base de la existencia de la sociedad, ¿no? Análisis similares están, por ejemplo, cosas que ni siquiera están en la mesa de discusión ahorita, en ningún lado las he visto de manera así consistente, como es la disrupción del ciclo del nitrógeno. Ese es un rollazo. O sea, el ciclo de nitrógeno es fundamental para la existencia humana, porque es el nitrógeno, las moléculas de los nitratos que salen de las... La única manera que tenemos nosotros de tener nitrógeno en nuestro sistema no es por la respiración, porque eso lo sacamos de los pulmones, es lo que comemos. Y lo que comemos es las plantas, que son las que nos dan eso, los nitratos. Reciben nitrógeno, y entonces a través de las bacterias, de los microorganismos del suelo, transforman el nitrógeno en nitratos y en nitritos, y eso es lo que las plantas nos ofrecen cuando lo comemos. Y entonces cuando nosotros comemos eso, entra a nuestro ADN y a nuestro metabolismo. Entonces, si rompemos el ciclo de nitrógeno, las plantas empiezan a descender su capacidad de aportar nitrógeno para la vida en general. Estamos realmente al borde de un problema de extinción masiva, ¿no? Bueno, ahorita ese es el segundo problema que ya, digamos, avanzó el umbral del no retorno, según estas personas.
ese es el segundo, son siete y todos están relacionados uno con otro. Y los ritmos de deterioro de esto, de estas bases de resistencia de la vida humana, son acelerados y permanentes. Entonces, yo veo, o sea, todo el discurso de desarrollo de las agencias, pues déjenme decirle, la CEPAL, para que no lo sepa, es nuestro orgullo como región del mundo en el pensamiento, es el único pensamiento autónomo, independiente, ¿no? Propositivo de las estrategias de desarrollo desde hace 50 años. No hay otra instancia en el mundo que haya generado tantas ideas, tantos proyectos importantísimos para entender qué ha pasado en nuestros países como la CEPAL. Entonces, con el legado de Prebisch y de ahora las nuevas tendencias de pensamiento económico en la CEPAL, pues es un honor realmente, y es interesantísimo ver cómo están percibiendo esto, pero precisamente es la racionalidad de la pregunta. O sea, si esto está ausente de todas estas visiones del desarrollo, o sea, es como business as usual, ¿no? O sea, no pasa nada, sigamos así. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos esta visión como del socialismo utópico de Owen, ¿no? Del siglo antepasado. Y Owen decía, ustedes recuerdan la historia del pensamiento económico, que la tecnología iba a resolver todo, ¿no? Eso ha sido recurrente, ¿no? Schumacher en los 80s decía que small is beautiful, que fue la base de la revolución verde en México, ¿no? Que había que regresar a la tecnología a escala humana, y que entonces el crecimiento de la tecnología nos va a resolver todos los problemas. Entonces, la pregunta, doctor Ventura, es ¿a qué se refiere realmente esta transición energética? Yo estoy seguro que usted no se refiere nada más a la cuestión tecnológica, de hecho lo dijo en su presentación, pero no me quedó claro. O sea, a fin de cuentas tenemos que la tecnología, como dijo Jevons en su la paradoja de Jevons, y también lo dijo Martius en su libro El hombre unidimensional, o en los estudios de Habermas sobre la ideología en la tecnología, que todo esto, o sea, no es posible pensar que el desarrollo tecnológico se salga de su racionalidad económica y ideológica. O sea, ¿para qué sirve la tecnología bajo un sistema de producción como el que tenemos ahorita? Cualquiera de sus cinco sentidos tiene que hacer que funcione en el sentido de la acumulación de las relaciones de poder, de las relaciones de producción, ¿no? O sea, si no, pues no se vende, ¿no? No se vende. Y bueno, y la base de la economía verde, de Green Economics, que es lo que salió en la última reunión de medio ambiente en la ONU, o sea, es como el plan operativo, ¿no?, de la Green Economics, es cambiando los foquitos, ¿no? Hagamos biodiesel, pongamos paneles solares, o sea, todo esto lo que va a hacer es como, lo que decía yo al principio cuando produje la práctica de que, bueno, el hecho es de que ya se está acabando el petróleo. El problema no es si vamos a hacer la transición o no, sino cómo y cuándo. Porque el petróleo, en algunos estudios que yo he leído en Severmont, le dan 20, 30 años para que ya empiece en ciertos países a ser incosteable. Por eso está interesante este asunto que está pasando con los precios del petróleo y con el fracking, ¿no? Ese es el punto de equilibrio que usted mencionó, yo pensaba que era menor, a los 30 dólares el barril, pues falta mucho, ¿no?, para llegar a eso, ¿no?, para que sea, digamos, una estrategia viable de transición, ¿no?, a esos precios, ¿no? Pero bueno, toda la pregunta es, entonces, ¿cómo visualiza usted esa transición? Si no es una transición oweniana, ¿no?, en términos de la ilusión de la tecnología, ¿no?, si realmente esa transición está enfocada a la transformación de los patrones de producción y consumo que nos están llevando a este cataclismo masivo
que además todos estamos cerrados, o sea, nadie discute eso. A mí me parece realmente impresionante que no exista un debate público sobre las tendencias de la destrucción que hacen posible la vida sobre el planeta. Y la energía es fundamental en esto, por muchas razones. Usted habló de las presas, o sea, el daño que le han hecho las presas en la cuestión de la biodiversidad, ¿no? Todo este rollo está como que en el congelador, ¿no? O sea, como si no existiera. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es la transición? ¿Cómo la percibes? Primero reconocer ese excelente desarrollo que hizo el doctor Peniche para hacer esa pregunta. Mencioné algún tema en la presentación, lo que es la visualización, los plazos de desarrollo. Yo pienso que cuando uno ve y analiza los temas energéticos, generalmente los planificadores energéticos presumen de que son los planificadores que tienen el horizonte más largo. Sin embargo, creo que hasta antes de los estudios de cambio climático, los horizontes que tenían los energéticos eran cuando mucho de 30 años. Se hizo, creo yo, que el gran primer, bueno, se han hecho varios esfuerzos, pero creo que con esa seriedad con la que se hicieron dentro del panel gubernamental de cambio climático, creo que es el principal gran ejemplo. Yo creo que ese es el que debe, tal vez, que debe rescatarse, es haber tenido ese foro de discusión que generaron la base para los estudios de cambio climático y una visión de 100 años. Cuando hablamos de transición, yo mencioné la cantidad de transiciones, cuando uno lo ve, tendrían a ser mini transiciones que se ven en el sector energético y que de alguna manera, cuando uno está viendo cómo enfrentar el cambio climático, seguramente es una valla que se está viendo para enfrentarlo con otro grupo de mini transiciones que deberá ocurrir en los próximos 50 años para tener el cambio climático, en todo el cual yo sí creo que la tecnología está jugando y lo va a jugar. Obviamente todo tiene límite y en tal sentido no, ¿cómo se llama?, estamos alcanzando ese límite, sin duda. Yo no tengo la respuesta de decir hasta dónde llega la tecnología. Lo que sí sé es de que la creatividad humana es impresionante, pero también me asusta ver que también uno de los grandes enfoques de investigación es ya también el tema de los viajes planetarios, como que pareciera también que estamos también viendo en un futuro, pues cuando se acabe la Tierra, cómo buscar otro ambiente, lo cual obviamente es malo totalmente. O sea, mi respuesta sí sería, pero totalmente de acuerdo, es una falla la que hay. Una falla estructural, si se puede ver, en la cual, viendo lo positivo, vemos lo positivo que por primera vez están hablando seriamente de escenarios más largos, de 50 años o 100 años. Seguramente cuando se analizan se van a encontrar debilidades. Ahí el tema fundamental es, bueno, en la siguiente ronda de estudios del panel de cambio climático, se deben superar esas debilidades, y también yo creo que deben buscarse esos otros límites, porque el cambio climático es uno de los temas, no es el único. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha levantado acá la pregunta y los temas que habla el doctor Peniche, pero son temas, muchos temas que deben enfrentarse y que obviamente no nos aseguran nuestra supervivencia aquí en la Tierra. Esto totalmente bueno, no solo es el cambio climático, y sí, es una falla. Nuevamente, disculpas por haber presentado mucha entusiasmo y optimismo, pero yo creo que lo estoy viendo yo en buena medida. Tómense esto como una transición necesaria para ir, yo diría, superando la etapa de los combustibles fósiles, el carbón y el petróleo. Básicamente, ese es el tema, como una primera etapa del cambio climático, pero no, ese es el primer gran paso, faltan los siguientes. ¿Yo puedo? ¿Una última pregunta? Sí, no, claro. Que sería la última etapa, la última ronda para ya comentar por si nada más. Bueno, doctor, yo tengo una visión, pues, del futuro, por ejemplo, en los hogares. Los
Entonces, yo quiero saber su punto de vista. Yo me imagino los hogares del futuro con energías completamente renovables, o sea, que consuman la energía del sol, eólica, con almacenamiento de la energía, que usted comenta, no sé, incluso una propia planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera, que sean hogares completamente autosostenibles, o sea, que no requieran más que la energía de la propia naturaleza, del propio mundo, lo que el propio universo nos brinda. Y eso, o sea, yo tengo esa visión del futuro de los hogares, donde no se requiera consumir más en ese aspecto energía de recursos no renovables. Entonces, ¿cuál sería su opinión sobre esta visión que yo tengo, pues, del futuro? ¿Qué opina? ¿Cree que sea posible en un futuro lograr eso? Sí. Es rápido, no estoy muy informada del tema, pero en mi casa queremos instalar paneles solares. Entonces, anduve investigando precios y de qué manera juega el papel la CFE. Y tengo entendido, esa es mi pregunta, que ellos no dejan que uno genere toda la energía. O sea, la institución como tal no lo permite. Entonces mi pregunta es esa: ¿cómo juegan las instituciones, una institución como la CFE, en este tipo de transición, que es la que estamos hablando, ¿no? Que es bien importante, porque pues, si no te van a hacer, o si no te van a permitir generar tu energía, o te van a generar un costo adicional, ¿cómo entonces se pide que la ciudadanía se incorpore a este tipo de transición? Porque nosotros como ciudadanía estamos preocupados. Esa es mi pregunta. ¿Puedo responder a eso? Porque digo, sé la respuesta inmediata. Por debajo de un megawatt te impiden que lo hagas. Entonces hay gato encerrado en eso, ¿no? No están permitiendo que las personas... es una política interna mexicana que nos dice mucho de esa reforma, ¿no? Y esto no es de la última reforma, viene desde Calderón. Por debajo del megawatt no te están permitiendo generar la electricidad en tu casa. Esto lo que quiere decir es que si tú generas más de eso, y siendo una empresa sí te lo permiten, ¿qué infieres tú de eso? ¿Sí me explico? Se le pueden dar varias lecturas, pero ya en automático puedes pensar ya algo al respecto, ¿no? Gracias, perdón. Igual yo quiero hacer una técnica antes de que conteste, lo cual quiero hacer una comentario. Hay una revista, además la vamos a regalar, va a ser un comercial, la revista del departamento. En el próximo número va a salir un cuento, que es una revista académica, ¿no? Pero me gustó mucho, que es una... ¿se acuerdan de los Jetsons? ¿Cómo es en español? Los supersónicos. Los supersónicos, no sé si ustedes están muy chicos, no se acuerdan. Pero en nuestra época había una caricatura que eran los supersónicos, que es el futuro que se está imaginando, ¿no? O sea, la sirvienta era Robotina, ¿no? Que era la robotina, ¿no? Y todo eso era así. Entonces el cuento es sobre la contradicción entre los Jetsons, que yo le dije que mejor pusiera el mundo de Star Trek, ¿no? El viaje a las estrellas, ¿no? Es como el paroxismo del comunismo, ¿no? No hay dinero, hay riqueza infinita, nadie se pelea, todo el mundo está toda madre. Contra el futuro de Terminator, ¿no? Que es el otro futuro, ¿no? Y yo le comprenderé la pregunta: ¿qué futuro es usted, doctor? ¿Cuál es el futuro? ¿El de los Jetsons o el de Terminator, ¿no? En términos del cambio. ¿Se acuerdan de Terminator? Sobre esa película del robot, este asesino que vino al futuro a matar a los seres humanos, que se convirtió en una amenaza para el propio planeta. ¿Sí se acuerdan de la película, verdad? No sé, tampoco ya, en los 70 ya muchos ni no habían nacido cuando salió la versión una de Arnold Schwarzenegger, cuando usted se hizo famoso. En esa película, el enemigo era los seres humanos. Entonces las máquinas obtienen conciencia de que el peligro
son los seres humanos que se dedican a exterminar, pero se llama Terminator la película, ¿no? Y en la otra película es Star Trek o los Jetsons, ¿no? Entonces ese es el debate, ¿qué futuro nos espera, ¿no? Y la otra cosa que le iba a decir a Laura es que hay un, no sé, que también lo escribió el doctor, una cosa que se llama el Bloom Box, no sé si lo conocen, que es una es un aparato que inventó el mismo con este programa de televisión de emprendedores en la televisión que sale, ¿cómo se llama este programa? Negocios, cable. Dragon's Den. Como hobby y todo esto, que hay un programa en donde llegan los muchachos y presentan proyectos. Ahí se presentó Google. La primera vez que Google se presentó como negocio, lo rechazaron porque nadie de los que estaban en los businessmen no entendieron el potencial de negocios de Google. La idea de Google, estoy hablando hace 30 años, ¿no? Cuando apenas empezaba el internet, unos muchachos de Silicon Valley fueron a este programa y le dijeron, ¿sabe qué tal? Hacemos una página que sea como una enciclopedia a toda madre de todo lo que hay en las páginas de internet. Entonces la primera vez que lo expusieron, lo rechazaron, porque dijeron, eso es una, no sirve para nada, no va a servir para nada. Imagínate, ahora es una empresa de no sé cuántos miles de millones de dólares, ¿no? La más cara del mundo. Bueno, en este programa salió esto del Bloombox, que es una, ¿cómo se traduce Bloombox? La caja del Bloom es como cuando una flor florece, ¿no? La caja del florecimiento, ¿no? Bloombox. Es una caja que ya usan en Estados Unidos empresas como Federal Express. No sé si alguien la ha visto, realmente yo me quedé impresionado. Son unas cajas, es una tecnología que genera electricidad fuera de la red. Un poco lo que son valen como $2,500 y suple todos los requerimientos de electricidad en una casa normal, televisión, refrigerador. Ya lo están vendiendo en Estados Unidos. Se llama, le chequeo en internet, Bloombox. Está todo mal. Entonces, no sé si usted conoce la tecnología. Ahora ya vamos, ¿no? Yo creo que, bueno, empecemos con la primera pregunta que nos hacían sobre si es factible un futuro totalmente renovable. Y bueno, cuando ustedes ven las cifras, por ejemplo, de radiación solar, eso es impresionante. O sea, es prácticamente la mayor, bueno, es obvio, si no hubiera vida en el planeta, es la energía del sol. Pero cuando uno transforma esa energía del sol, no tengo aquí la cifra, pero que dijera yo, en una superficie que es aproximadamente el 3% de África, se pudiera producir toda la energía que necesita el mundo. Cuando uno ve eso con cifras, claro, obviamente la tecnología hasta el momento no hace viable esa conversión. Por eso se llama fotosíntesis, ¿no? Es por eso que realmente cuando uno lo ve, sin el mundo, sin el sol, que no hubiera existido. Ya es el gran, ¿cómo se llama? El gran proceso natural de captación y transformación de la energía de la fotosíntesis. Sin duda, ahora la transformación humana prácticamente hasta el momento empieza a ser viable técnicamente el tema de la energía solar. Obviamente yo veo, viéndolo así, yo creo que sí es viable esto, por lo menos una aspiración a lograr tener la mayor parte de las necesidades de la población a partir de energías renovables, pero lo más importante, asegurar que en todo su ciclo pues la afectación al medio ambiente sea compensada. Ese es el tema más importante. ¿En qué plazo se va a realizar? No puedo decirlo. Creo yo que todavía no, aunque ya está ese Bloombox, yo pensaría que todavía no es lo suficientemente versátil para desarrollarse, pero yo creo que esa va a ser, por ejemplo, el acompañamiento fundamental para llevar energía a todas esas comunidades aisladas que están muy lejanas de los centros urbanos. Luego, la siguiente pregunta que hacían
sobre el papel de las empresas. Yo creo que nuevamente acá el papel de las empresas eficientes estatales, creo que ese es el gran reto. Pero luego no nos olvidemos de que no solo son las empresas, es todo el sistema que hay. Yo complementaría lo que menciona el doctor diciendo que yo, si tiene usted un techo, está usando calda GLP para calentar agua, haga números y muy probablemente sin avisarle a CFE ni a nadie va a reducir su consumo de GLP y lo va a hacer sostenible. Segundo, si su consumo es mayor de 500 kilovatios hora, ¿ves? Y haga lo mismo y solamente por reducir la tarifaria, ganó, ya lo pagó. Pero viene el otro tema, si consume menos de kilovatios hora, 500 kilovatios hora al mes, yo los invito a que ustedes vean su recibo, vean lo que está pagando y vean lo que dice que le están subsidiando. Eso para los pelos, cuando ustedes hacen la suma, si eso fuera cierto, quiere decir que CFE y el Estado mexicano están gastando para satisfacer cada kilovatio hora en el sector residencial en una casa alrededor de, como se ha deslizado la moneda, hace el año pasado era como 28 o 29 centavos de dólar por kilovatio hora. Entonces ahorita bajó un poquito por el deslizamiento de moneda. Ese precio ni siquiera en las islas del Caribe se tiene, ni siquiera en las islas del Caribe se genera y se vende a ese precio. Vayan ustedes, vean las islitas pequeñas, por ejemplo, en Roatán, las empresas eléctricas sacan suficiente recurso vendiendo a 22 centavos. ¿Cómo es posible que en México para llevar la energía a un hogar se gaste, digamos, tenemos que tener una contabilidad con 28 centavos? Algo está mal. Y ahí eso va más allá de las empresas eléctricas, va más allá de cómo se están manejando los subsidios. Obviamente, a veces eso no se ordene. Y bueno, no pueden haber empresas eficientes del Estado, pues es obvio, pues tiene que haber transparencia. Esos son retos muy grandes, pero yo sí creo que uno de los grandes retos es que cualquier familia que tenga un techo solar, el techo, quiera colocarlo con techo solar, debiera poder hacerlo y también debiera tener también el apoyo, porque finalmente, aunque haya bajado la tecnología, sigue siendo una inversión que no toda familia pudiera abordarla. Bueno, y finalmente, yo creo que la última pregunta también es muy motivadora sobre qué futuro nos espera. Bueno, yo creo que realmente también es un balance de lo que ha sido el paso de la especie humana en los 10.000 años que tiene, o no sé cuántos años que tiene, el costo que efectivamente ha significado la destrucción que ha ocasionado y si realmente en qué momento como especie humana podamos tener un balance en el cual digamos que efectivamente por primera vez no se está creando un balance negativo de la huella de la especie humana. Si seguimos con ese déficit negativo, sin duda que vamos a la destrucción. Yo creo que no hay nada que permitiría la supervivencia del ser humano en el planeta, lo estaríamos destruyendo totalmente. Así es, obviamente hay nuevos horizontes de tecnologías, de la inteligencia artificial que pueden generar escenarios que yo creo que no nos imaginamos, pero yo creo que valía la pena ahí gastar un poco de tiempo en pensar, a entender y pensar en qué otro tipo de soluciones podemos tener. Gracias.